entran en la recta final, 48-2 en 800 metros, se defiende Heliodoro, insiste, desvío por la parte exterior, Heliodoro por dentro, desvío por fuera, en un interesante final, pero domina, desvío, el número 4, tiene un pillón allí Heliodoro, le pone punto final, el número 4 desvío, ganó desvío número 4, segundo Heliodoro y tercero Happy Winner, Tresillo cuarto, quinto Pino de Grey, Ravalle en el último lugar. El último codo, estamos en la recta definitiva, y el dominio en la punta es de Ricky Classy, Ricky Classy en la punta, 350 restan para el final, para el segundo abuelo Luciano, en el tercero trata de mantenerse y admirar, para esa posición va en busca del ejemplar Montenegro, restan 100 para la meta, Ricky Classy en la punta, abuelo Luciano trata de regresar por dentro, Ricky Classy en la punta mantuvo, les ganó Ricky Classy la segunda sabatina. Segundo, abuelo Luciano. Tercero, Admiral. Cuarto, Montenegro. Quinto, Mr. Lusitano. Y último, cerrando filas, Taur. Entran en la recta final, Montaña de Oro trata de crecerse en el segundo, pincelada al tercero, Foni Sofía, desde el fondo cae Ángel de Joana, pero está muy lejos, se les viene Montaña de Oro, la número 5, galopando Montaña de Oro, y le pone punto final en 1.13.1, 2.200, cae de Cris para el segundo, ganó Montaña de Oro, segunda de Cris. En el tercero está arribando Foni Sofía, cuarta Ángel de Joana, después Maidin aquí con pincelada Marac en el último lugar. Ya entran en la recta definitiva, Lady Dancing entró adelante en la recta, en el segundo era presionar la Capiamía, en el tercero quedó Moderna, cuarta retrogradó la número uno, la yegua Firifiri, restan 200 para el final, el dominio en la punta de la número 3, Lady Dancing está en la punta para el segundo, Capiamía les va a ganar el 3, Lady Dancing, les ganó Lady Dancing, segunda Capiamía. En el tercero justo muy apareada con Moderna y última cierra filas Firi Firi. De interior, cuando entran ya a la recta final, Texas Cat dominando Mr. Symphony, le cae fuerte por la parte exterior y lo alcanza Mr. Symphony, se viene a dominar la competencia, domina el caballo Mr. Symphony, la primera válida para el 5 y 6, Cabrestero pasa por fuera para el segundo puesto Mr. Symphony, 50 para la raya, les gana fácilmente, el gran favorito les ganó la carrera Mr. Symphony en el segundo Cabrestero, tercero Texas Cat. En el cuarto Pachangoso, luego están arribando los ejemplares, Recambio con Jesús Gabriel, el caballo Son Music y el ejemplar Zona Cero en el último lugar. En plena recta final, Quilpis trata de dominar, ¿a qué te pasa? Este resiste por la parte interior, Quilpis tratando de dominar la carrera, mientras que viene atropellando ahora por la parte central, está el caballo Mr. Spirit junto con Mr. Sortilegio para el tercero, pero ya Quilpis tiene el triunfo en sus manos cuando se aproxima a la meta, le gana Quilpis, ganó Quilpis, Mr. Sortilegio por fuera en el segundo puesto, en el tercero, arriba el caballo Marañita, en el cuarto, ¿qué te pasa con Sam Voyager? Quedan luego bastante rezagados en los últimos lugares el caballo Ser Wallace junto con el caballo Mr. Spirit y el Azor. Cuarto Ligano en la recta de las tribunas, el caballo el halcón peleando con alguien, mientras tanto para el tercero Ligano en los 150 finales, el halcón el número uno domina la prueba, en el segundo alguien 75 metros para la sentencia, va a ganar de manera contundente el uno el halcón. En el segundo alguien, tercero Ligano, cuarto Rockstar, quinto Solitary Champion. Después vemos a Joyful Victory, el especialista, y el último lugar muy mal caminando. Llegó el caballo My Great King. Victoria para el halcón número uno en la tercera válida para el 5 y 6. Domina claramente Niña Mercedes en la recta de las tribunas. Hacia el segundo viene ahora Luisiana Star. En el tercero Cierre Lir. En el cuarto quedó la rebelde en los 200 finales. Niña Mercedes acelera el tranco y se dispara con 4, 5, 6 cuerpos. Va a ganar de manera contundente. Ganó el 6 Niña Mercedes. Le metió 4 cuerpos a Luisiana Star, que arriba segundo. Ciara Lir tercero. Cuarta Marifer. Quinta Alborada Suite. Penúltima Red Crown. Última la novicia rebelde, la número uno. Victoria de manera contundente para el 6.
Niño Mercedes. Con ganar de punta a punta en la recta final de la quinta válida, despega con tres cuerpos y medio. Don Saúl pasa el segundo con Maná Prince. Ingolwi Trot trata de mantener esa posición aquí en los 150 metros finales. Copero está crecido en la delantera, vienen a buscarlo Maná Prince. Don Saúl también, by the way, Copero está adelante, se le viene de punta a punta el pupilo de Jimmy Calderón. Ganó Copero de punta a punta. Segundo, by the way. Tercero, Maná Prince. Cuarto, Don Saúl. El quinto lugar para Big Leaguer. Luego, Ingolwi Trot. Después, Contraviento. Y el número tres, Voy por Ti, que cierra el grupo. Impala en la recta final, sin embargo Lady Lucero se mantiene, sin embargo por la parte exterior de la pista la de Alexandra ya viene a pelearle la delantera. Lady Lucero dentro, la de Alexandra la parte de afuera, sacaron unos 12 cuerpos sobre el resto, 100 metros para la meta. Lady Lucero dentro, la de Alexandra afuera, tiende a dominar la de Alexandra con medio cuerpo, tres cuartos de cuerpo, y ganó la de Alexandra la sexta válida. Segunda Lady Lucero, tercera Yoli Classy, cuarta Impala, quinta Lady Plus, el sexto lugar para Flashy junto con Coqueta Seven, también Mariana G, Señorita Bárbara, Mondata, Chili Pepper está llegando a los últimos lugares con Marijandra, Isabela Classic, que está en los últimos puestos. Victoria en la sexta válida para el juego del 5 y 6 para la de Alexandra. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más.